Hola a todos, hi everyone, bienvenidos al día fuera del tiempo número 5, el último día de fuera del tiempo, relacionado al elemento aire y la geometría es icosaedro. Welcome to the fifth day out of time, which is the last one, and this day represents the element air with its geometry, which is icosahedron. El elemento aire en estos días fuera del tiempo es el último día porque es el que más se expande, el que sale por encima de todas las otras estructuras, es la que rodea, es la atmósfera. Entonces, es el último paso antes de pasar a lo cósmico. So the element air in this geometry is the last one because if we follow how the geometry is created, the air is the one that surrounds all the other geometries in the shape of atmosphere. So it's the one that contains all the gases that expand from the shapes of matter until it reaches the cosmos. Por lo tanto, este elemento es aquel que es el más sutil que nos hace expandir desde la esencia del ser que está en el interior del mundo, pasando por los fuegos del magma, hacia las rocas que sostienen el agua y allí la atmósfera que nos conecta con lo divino hacia el espacio. So, if we follow the structure of the geometries, we have the essence, the seed in the center of everything, surrounded by the fire of the magma that creates the rocks, the stones of earth, that contains the waters and around it all the gases, the atmosphere, and the air that flows until the edge of space. Y el elemento aire para nosotros, los seres de este mundo, es un elemento fundamental que nos permite escuchar, que nos permite hablar, comunicarnos, el sonido, la vibración, se mueve a través de los gases que hay en la atmósfera. So for us, it's very important in this world, these gases, the air, because they are the ones, the gas, the oxygen, are the ones that allow the movement, the frequency, the sounds to move so we can speak, create, communicate in this environment. Por lo tanto, las ondas que se mueven dentro de lo que es el elemento aire es lo que permite que nosotros podamos comunicar y generar vibraciones. So the element of air is the one that allows the waves of sound to move through so we can speak, create sounds and also to be heard. Y dentro de esta estructura del camino del yo soy, el aire está relacionado al poder de la palabra creadora. And in this path of the I am, the air is related to the power of the creator, the verb, the word. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra creadora, vamos directamente a la divinidad del espíritu. Y espíritu significa respirar. Por lo tanto, implica que todo ser que respira es un ser espiritual. Y por lo tanto, se comunica, expresa y crea a través de su sonido. So another thing that is important about the sound, the power of the air, of the element air, is that it's the one that allows us to create becoming spiritual beings. So spirit comes from the word spirare, which means to breathe. So every living being that breathes is a spiritual being. So when you become aware of the power of breath through air, through sound, it means that your waves of sound can create and manifest everything around you. Por lo tanto, el verbo es el creador. Therefore, verb is the creator. Cuando en realidad hace referencia a la vibración. So, of course, actually, it speaks about vibration. Por lo tanto, en el último día de los días fuera del tiempo, la intención es poner la fuerza de nuestro verbo, de nuestra intención para crear.
So the last day of the days out of time, the intention is to set our voices, our verbs, our intentions in order to create. Yo creo en tanto hablo. La intención de lo que digo y cómo lo digo genera ondas en el aire que moldean la realidad alrededor. Y por lo tanto, la fuerza que yo tenga para crear con mis palabras es crear también el mundo. So, as I speak, I create the world, which means that as I pronounce my words, the way I'm saying them, the intention, the power, the way in which I am pronouncing the words creates vibrations that surrounds the everything, and depending on the frequency, the vibration, the symphony in which I say them, it can also mold and shape the structure of everything that is around. Por lo tanto, hoy, el último día, vamos a anclar el verbo creador. So today, the last day out of time, we anchor the creator, the verb. Recordemos que estos 5 días son momentos de replanteo dentro de nuestro círculo de 360 grados, que es el año. Estos 5 días fuera del tiempo nos permiten pasar de un círculo a otro en otro nivel de conciencia. So remember that the 5 days out of time are a cycle of days that allows the cycle of 360 days, which is the entire circle of a year, allows us to move into another level for another circle of 360, so we can move forward. Por lo tanto, cada año, estos 5 días fuera del tiempo, le ponemos la intención de que nos ayude a manifestar los siguientes niveles. So the idea of these 5 days out of time is to allow us to manifest into another level of consciousness, a new reality for us, every year, these 5 days. Y en este ciclo nuevo, a partir de mañana 4 de agosto, el verbo que personalmente estoy manifestando y compartiendo para que modifique esa realidad es el yo soy, a través de todos los textos y conversaciones del yo soy que hemos tenido durante 2020 y 2021 en la forma de estos libros. So, of course, the most important verb for me that I am downloading this new cycle is the text and explanations that we have shared in 2020-2021 regarding the I am in the shape of all these books that are going to start to be released tomorrow, August 4th. Y de esta manera, anclar esta intención de hacer que el verbo se haga carne, de hacer que el verbo se vuelva materia. And therefore, in this new cycle, I set the intention for this verb to become flesh, for this verb to become matter. Así que los invito a todos a poner esta intención de que ustedes también, a través del verbo, en este nuevo ciclo, tengan la fuerza y la capacidad para plasmar en la materia esa intención que ponen en su palabra y en su canto. So, I invite you to align today with us for you also in your own projects, in your own cycle, to allow the word, the verb of yourself to be manifested in this new time. Así que los invito a buscar una posición cómoda. So I invite you to sit comfortable, to find the right position. Movemos las articulaciones, we move the joints, buscando la posición correcta. Simplemente lo más cómodo que ustedes necesiten. We allow ourselves to find the right position, just the most comfortable one. Y vamos cerrando los ojos cuando estamos listos, moviendo nuestra cabeza.
We start to close our eyes when we are ready, moving our heads in circle, concentrándonos en nuestra respiración, solo nasal. Inspiro por la nariz, sostengo y exhalo por la nariz. I concentrate in my breathings, inhaling through the nose, holding the air as much as I can and releasing it also through the nose, slowly. Tomo conciencia de que con cada respiración estoy siendo un poquito más espiritual. I become aware that with every little new breath, I am becoming just a little more spiritual every time. No hace falta estar conectado con nada, ni percibir nada para ser espiritual, solo necesito respirar aquí y ahora. I don't have to be connected to anything, to see anything, to be spiritual. I just have to connect with my breathings here and now. En tanto reconozco esta respiración en mí, puedo comenzar a jugar con mi respiración, encontrando los sonidos que estén dentro de mí. As I recognize my breathings, I can start softly play with the sounds of my breath in the music. Releasing the sounds within. Permito jugar con mi voz. I allow myself to play with my voice, encontrando las formas en que puedo ordenar mis cantos, mi respiración, los tiempos. Allow myself to play with different sounds until I find the right ones, the right time, tempo. Reconozco también que la respiración también es parte de este canto, profundas exhalaciones. I recognize also that my breathing is also part of that song, as I release my air, breathing out. Ah.
voz emerger. I allow my voice to emerge. A los cantos, las palabras, lenguajes que no conozco, pero que viven dentro de mí. I allow to come out the sounds, the songs, the languages that I don't know, but they live within me. Palabras que aunque no hagan sentido, viven en mí. Words that even if they make no sense, they live within me. Me permito expresarlo todo. I allow myself to express it all. Darle forma con las palabras a aquello que creo crear. I allow myself to put in words the intention, what I expect and I'm willing to create. Yo soy orden. Yo soy fuerza. Yo soy voluntad. Yo soy manifestación. Yo soy expansión. Yo soy la intención de crear, de dar forma a las ideas para generar una nueva realidad. La
la voz de la conciencia. Oh.
Feliz quinto día fuera del tiempo. Happy fifth day out of time. Feliz día del aire. Happy day of air. Y con estos 5 días, damos inicio al nuevo ciclo de 360 grados. And with this 5 days closure, we begin the new cycle of 360 degrees. Que tengan un feliz año. Have a happy year.